una disculpa estaba fallando el sonido bueno estamos transmitiendo completamente en vivo hoy que es día 29 de junio del 2021 y bueno como hemos manejado este tema desde hace ya bastante tiempo este curso para catequistas está enfocado a catequistas sin embargo pues nos puede ser útil a cualquiera de nosotros que desee conocer más de nuestra fe y como hacemos siempre gracias muy amable que se están ya agregando en vivo como hacemos siempre pues vamos a invocar al Espíritu Santo pedir al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento en nuestra vida en los problemas que tenemos todos tenemos problemas familiares a veces de trabajo económicos de salud etcétera y por eso tenemos que rezar, por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fortaleza. Y vamos a decir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con o a continuar con el tema que estamos manejando y vamos a ver del Catecismo del Padre José de Arp, que es lo que estamos el que estamos analizando en este curso, pues vamos a ver unas notas que nos hace el padre porque ya hemos visto en estos últimos días acerca del magisterio de la Iglesia. Entonces, el padre en esto en este punto en esta hoja hace una nota o recopilación de algunos puntos que son importantes. En el 296 nos vuelve a decir cuántas iglesias fundó Jesucristo. Y dice, Jesucristo no fundó más que una sola iglesia. Aquí, así como nos enseñó más que una sola fe, ni instituyó más que una sola cabeza eh, eh, suprema. Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso está en San Mateo. No dijo mis iglesias. Bueno, es algo que ya hemos mencionado. Son tres puntos fundamentales. Es una sola iglesia, es una sola fe y por lo tanto es un solo pastor. Así como nos lo dice la palabra en otro lugar, un solo Dios, un sola, una sola fe, un solo pastor, que es precisamente algo muy similar. En la 297 nos dice, es fácil de conocer esta única iglesia de Jesucristo y dice, sí, esta única iglesia de Jesucristo es muy fácil de reconocer porque Jesucristo fundó una iglesia, visible vean qué interesante fundó una iglesia visible o sea no solamente es en el aspecto espiritual que es esta iglesia sino sobre todo una iglesia visible una iglesia que como hemos mencionado ahorita pues eh, tiene su jerarquía está el santo padre está los arzobispos cardenales arzobispos obispos etcétera y entonces eso nos hace ver que es visible que es una institución divina, como hemos dicho, porque fue fundada o creada por Jesucristo, y es una institución también humana, porque estamos nosotros dentro de este cuerpo místico de Cristo. Y aquí nos dice después algo muy interesante. Dice... Jesucristo fundó una sola iglesia visible, dotada de ciertos distintivos que se llaman notas o caracteres. Jesucristo compara a su iglesia con una ciudad, vean cuando habla en varias ocasiones nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras acerca de la iglesia, dice: con una ciudad edificada sobre una montaña que de todas partes se descubre con facilidad. O sea, nos damos cuenta que la iglesia católica es la iglesia eh, de Jesucristo, no solamente por el aspecto bíblico, sino por el aspecto actual. ¿Cuántas eh, denominaciones hay en la actualidad? Pues hay miles de denominaciones. Tengo un amigo sacerdote que fue a misionar a Estados Unidos y platicaba un día conmigo. Me decía, ¿sabes qué, Gabriel? Estoy en una, estaba yo en una cuadra, estaba yo en la iglesia. Y a media cuadra había una denominación, a media cuadra otra, la vuelta otra, estaba toda esa área, porque donde le tocó a él eh, precisamente servir, pues es una sección que prácticamente es dedicada a, a, este, a iglesias. Pero está la iglesia católica y hay un montón de iglesias o denominaciones alrededor. Y la cual es la situación ahí, analicemos, todas dicen ser la iglesia verdadera. Esa es la situación. Pero algunas dicen ser la iglesia verdadera, y me acuerdo por aquí donde yo, por donde yo vivo, hay una iglesia que, este, bueno, una denominación, que decía orgullosamente desde 1990 me parece. Y bueno, sí, qué bueno que sea orgullosamente, pero pues eso más, más aún me hace darme cuenta de que no es la iglesia fundada por Jesucristo y esas denominaciones pues se hacen llamar cristianas ahora qué tenemos que tener en relación a estas iglesias en relación al sobre todo a las personas que están en las iglesias pues caridad por qué caridad porque debe de existir siempre un gran encuentro hacia lo que es el hermano y lo que tenemos que hacer es rezar por todos para que todos un día podamos tener un solo pastor una sola fe es decir, una sola iglesia. ¿Y qué iglesia? Pues la iglesia católica que es fundada por Cristo. Pero no eh, atraerlos, ¿verdad? Eh, de una manera obligatoria, sino rezando por ellos. Sobre todo aunque nos cueste trabajo ser testimonio precisamente de esta, de la fe, testimonio de la iglesia. Decía San Agustín que el testimonio pues tiene una gran importancia, que el testimonio pues puede arrastrar. Me acuerdo de una vez que, pues, se cuenta por ahí, creo que ya lo he contado, que llegó, me parece que es San, San Agustín o San Francisco, y llegó un amigo y le dice, le dice él, vamos a predicar, salieron a la plaza, estuvieron saludando y no dijeron nada, y le dice el amigo, bueno, y cuándo predicamos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, entonces por eso es importante que nosotros tengamos la fe y sepamos que la iglesia católica es la iglesia verdadera y ser o tratar de ser testimonio de ella. Luego nos dice, Jesús compara su iglesia con una ciudad edificada, ya lo mencionamos, perdón, y si la iglesia no fuere visible, ¿cómo podría seguirse el precepto de Cristo? Por ejemplo, dice, si tu hermano pecara contra ti, díselo a la iglesia, o sea, díselo a la comunidad. Hay una cita bíblica que dice eso. Entonces Dios Jesucristo quiere que nosotros vivamos en comunidad. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no solamente apegarnos a lo que es la Santa Misa, que desde luego es lo más importante, sino tratar de vivir en comunidad. Tratar de pertenecer es lo mejor, ¿verdad? De pertenecer a un grupo de iglesia. Ahora por el tiempo de la pandemia eso se dificulta mucho. Pero cuando esto pase, a lo mejor te animo a que pertenezcas a un grupo de iglesia, a que seas parte de una comunidad, porque Jesucristo quiere que nosotros vivamos en comunidad que vivamos en su iglesia, que estemos en su iglesia y que ayudemos a predicar y a llevar el mensaje de Dios. Posteriormente el padre nos dice en la 298, ¿cómo es visible? ¿Cómo es visible la iglesia de Jesucristo? Y dice, por sus jefes y sus miembros, por la predicación y profesión de su doctrina, por su sacrificio y la administración de los sacramentos, claro. Eh, desde luego, como nosotros vemos, ¿verdad? A los obispos, a los sacerdotes, los aspectos de la predicación cuando nosotros vamos a la Santa Misa. Y en esta última parte quiero enfatizar algo que es muy interesante: dice, por su sacrificio y la administración de sacramentos. Yo conozco sacerdotes, por ahí un sacerdote que, bueno, que he platicado mucho con él, que, bueno, eh, tiene problemas a lo mejor de salud. Pero él, él agarra y ofrece sin duda alguna eso y se ve cuántas cosas hace precisamente por lo que es su comunidad. Entonces he y conozco, he visto y conozco, tengo la fortuna de conocer varios sacerdotes que yo considero que van hacia el camino de la santidad. Sacerdotes que tienen problemas y por ahí me ha tocado pues la bendición de que uno o dos por ahí pues han platicado conmigo. Y este, y me han dicho un poquito acerca de la situación. Me acuerdo un sacerdote que me, que me que me platicaba un día que estaba enfermo. Dice, es que, bueno, pues a veces la comunidad no entiende cuando está uno enfermo. Y me, me estuvo platicando un poco. Que por cierto, este sacerdote que menciono pues ya tiene tiempo que no lo veo. Pero gracias a Dios he tenido durante estos, todos estos tiempos de que ya llevo de catequista. Me parece que son más de treinta años como catequista, pues eh, diferentes sacerdotes son los que gracias a dios trabajado y que eh, al, al trabajar dentro del, de la iglesia dentro del catecismo en el caso mío pues han platicado conmigo me han orientado me han ayudado y he descubierto en prácticamente pues en todos claro que en diferentes niveles un encuentro con cristo He descubierto a sacerdotes que, bueno, todos los sacerdotes, pues están en ese camino, ¿verdad?, de ejercer su sacramento, en el camino de la santidad. Pero he visto algunos que eh, la santidad, pues prácticamente es como que la tuvieran pegada acá, ¿no? Porque es, es, es heroico en algunos casos, como el que mencioné hace rato, eh, de que tiene problemas de salud y sigue adelante, y sigue luchando. Entonces, ellos son la cabeza visible. Ellos son precisamente, como aquí nos dice, los que administran los sacramentos, los que administran precisamente el beneficio para nosotros. La iglesia, como dijimos hace rato, pues la iglesia es la que nos va guiando en el aspecto espiritual durante toda nuestra vida. Empieza en el momento del bautismo, se va desarrollando después con este con lo que es el sacramento de la confirmación con la confesión durante toda nuestra vida con la comunión después si sí, nos casamos con el sacramento del matrimonio que por cierto te invito siempre a que pues le digas a tus hijos que si se llegan a casar pues tiene que ser por las dos leyes por la ley civil y por la ley de lo que es el sacramento por la ley de, de dios es decir por el sacramento del matrimonio no ha pasado de moda, es algo que no puede pasar de moda, es algo que tristemente se va dejando, pero esto no es una moda. Vivir los sacramentos no es una moda, vivir los sacramentos no es de acuerdo al tiempo del mundo, es de acuerdo a Dios, es de acuerdo a los principios. Y ya he mencionado varias veces que seremos juzgados por Dios, no por la sociedad. Entonces, pues simple y sencillamente debemos de ignorar muchas de las cosas que la sociedad nos quiere vender, que la sociedad nos quiere imponer. Ciertas ideas, ciertas cosas que van contrarias a la fe, las tenemos que eliminar. Por lo tanto, esto, estos elementos que nos hacen ver precisamente a nuestra iglesia viva, nos dice el Padre también algo que es muy importante. Dice, guarda la misma relación con el alma, con el cuerpo, por lo que también se llama el alma de la iglesia. Por eso, por lo que yo he mencionado en este momento, la iglesia ve por nuestra alma, la iglesia eh, pues nos da los medios que Jesucristo quiso poner. Precisamente para que nosotros alcanzáramos la salvación. Qué importante es entonces tratar de obedecer lo que Jesucristo nos dice a través propiamente de la iglesia. Vamos a analizar ahora la pregunta 299. Y nos dice, ¿cuáles son las notas? acuérdense que hace ratito en una pregunta anterior nos dijo el Padre que se define a la iglesia por sus notas o caracteres. Bueno, aquí nos dice que cuáles son. Dice. La verdadera iglesia de Jesucristo es número uno, una santa católica y apostólica. Es lo que conocemos nosotros también, ¿verdad? Es una santa católica y apostólica. Recuerden, es una, por lo que hemos mencionado, porque solamente Jesucristo fundó una. Es santa porque fue fundada por Jesucristo, es católica porque ese término se adquirió en los primeros siglos, que quiere decir universal, y también es apostólica porque sabemos que desciende directamente, lógicamente, de lo que es Jesucristo, que se lo delega a quien a Pedro que era parte de los apóstoles y precisamente los apóstoles son los que van a predicar, por eso existe el libro de los hechos de los apóstoles. Entonces eso fue declarado o fue unificado para que se, entiera, se entendiera mejor desde el concilio ecuménico del año 381, cuando ya se introduce en lo que es el credo de los apóstoles la frase creo que la iglesia es una santa, católica y apostólica, que es precisamente lo que comentamos nosotros en la misa. Entonces es importante analizar estos puntos y para terminar vamos a ver la pregunta 300. Dice, ¿por qué debe ser una santa católica y apostólica la verdad iglesia Jesucristo? Dice, debe ser una porque no puede sustituir ningún reino dividido y desunido en sí. Claro, la lógica nos hace pensar eso si Jesucristo quiere la unidad, si Jesucristo quiere que todos los se salven, entonces no puede existir 500 denominaciones, miles de denominaciones cristianas, más aparte todas las eh, denominaciones o iglesias de otros credos que a lo mejor no tiene nada que ver con Jesucristo. Dos debe ser santa porque su fin es la santidad de los hombres. Yo mencionaba que es santa porque fue fundada por Jesucristo, el Santo de Dios, pero también aquí nos hace ver el otro el otro punto de esa santidad y el Padre nos dice porque su fin es la santificación de los hombres. Como dijimos qué busca la iglesia, la iglesia busca precisamente que todos nos salvemos hacer cumplir el mandamiento de jesucristo luego dice debe ser este universal porque católica es decir universal que es el mismo significado porque jesucristo fundó su iglesia para todos los pueblos y para todos los tiempos desde luego jesucristo vino para lo que es el pueblo judío pero como en una eh, parábola lo dice cuando dice que, hizo una, que había una persona que hizo una fiesta, invitó a, a las personas y no vinieron, luego salió a la calle y empezó a invitar a todos. Ahí Jesucristo nos hace mención de esto. Él vino di, di hacia un pueblo, hacia el pueblo que eh, había sido el pueblo prometido para la tierra prometida, pero muchos no quisieron. Entonces Él se unifica y lo vemos, por ejemplo, en lo que es la Epifanía, que es el anuncio de Jesucristo para todo el mundo. El vino a toda la humanidad. Vino tal vez un poquito, o inicialmente parecía que venía un poquito hacia el pueblo judío, pero se abre todo hacia lo que es la humanidad, porque es un Dios que ama a todos por igual. Había un santo, no recuerdo el nombre de él, que decía, si tú fuera eh, que Jesucristo, eso es precioso, eh, decía este santo, Jesús te ama como que fueras la única criatura en el mundo. Vean qué interesante, imagínate que a ti te diga, yo Jesucristo te diga, yo te amo como, como la única criatura en el mundo, como que tú seas el único, no hay más para mí, solamente tú. Entonces la trascendencia de esto es formidable, porque Dios tiene esa capacidad de amar a todos por igual, pero también amar a todos de una manera fundamental, especial y única. Somos hechos de manera irrepetible, nadie es igual a otro. Y luego nos dice, debe ser apostólica porque Jesucristo la fundó sobre los apóstoles. Y de consiguiente solo puede seguir durante durando en sus sucesores, claro. Los apóstoles en este caso, de manera específica hablando de San Pedro y de todos los papas hasta el día de hoy, pues por eso es apostólica. Luego como cinco punt quinto punto dice, Jesucristo dijo, todo reino dividido en partidos contrarios Quedará destruido y una casa dividida en fracciones caminará a la ruina. Eso está en San Lucas, claro. Porque si no fuera una sola iglesia, sino son muchas, pues está dividido. De hecho, así está, está dividido, pero no porque Dios quiera que esté dividido, sino porque el hombre ha decidido eh, separarse y hacer sus propias doctrinas o sus propias adecuaciones del mensaje de Jesucristo. En el 6 dice: santificados en la verdad. Está en San Juan 17, 17. Dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, por eso la iglesia busca esa santificación. Ya eso está en tesalonicenses. Luego dice el 7, id pues e instruir a todas las naciones. Y están ciertos de que yo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos. Jesucristo nos ha prometido que va a estar con su iglesia, que va a estar con nosotros todo el tiempo, que el poder del enemigo no podrá contra ella. Y la 8 dice, como mi padre me envió, así los envío a ustedes. Eso está en San Juan 20, 21. Vean qué interesante, y no son las únicas citas, es lo que nos comenta el padre, donde nos podemos fundamentar y conocer más acerca de lo que Dios quiere, de que vivamos en la iglesia de Él que vivamos en una comunidad. Te invito a que veas los temas anteriores. El de ayer es un muy interesante donde hablamos acerca de quiénes se salvan, quiénes se van a salvar, si se van a salvar solo los de la iglesia católica, Etcétera, Ayer lo manejamos y es un tema muy interesante. Ojalá que tengas la oportunidad de ver algunos temas de este curso que diariamente transmitimos de lunes a viernes en la mañana y que es completamente en vivo y que también se encuentra en lo que es el canal de YouTube. De Mr. Teacher Gabriel. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Que el Señor te bendiga y agradezco mucho su tiempo. Nos vemos mañana. Mañana vamos a continuar viendo esto, pero vamos a entrar ya en otros temas un poquito distintos relacionados con la iglesia. Vamos más o menos por la mitad de este curso, de este libro, o sea, de este curso, vamos por la sesión número cincuenta y cinco. Si no me equivoco, ahorita lo checamos. Y pues bueno, debemos de seguir avanzando siempre en nuestra fe. Que el Señor te bendiga, gracias y ánimo. Hasta el día de mañana. Paz y bien.